Estamos a muy pocas semanas de una nueva edición, la segunda edición del Nexis Cloud Connect. Nexis, que es este distribuidor mayorista con presencia en toda Latinoamérica, nos volvió a invitar para este evento enfocado en nube que se va a dar lugar en la ciudad de Miami en pocas semanas más. Y como hicimos el año pasado, volvemos a tener como esta conversación previa con Gilbert Chalem, que es el director, que es el responsable de Nexis para toda Latinoamérica y acá a través de esta sala de videoconferencia que tienen en las oficinas de Buenos Aires. Así que, Gilbert, te saludo oficialmente. Gracias nuevamente por tenernos en cuenta para cubrir este gran evento y me gustaría que me cuentes un poquito qué nos espera para esta segunda edición del Nexis Cloud Connect. Gracias, Sebastián, antes que nada, y bueno, me da mucho gusto hablar contigo nuevamente y contar con la presencia y el apoyo de un medio tan importante como este sitio para cubrir este evento. Como dices, es la segunda edición. Hace 2 años se realizó la primera edición del Nexis Cloud Connect. Fue esa iniciativa que tuvimos para mostrarle a una parte importante de nuestro ecosistema de partners de la región las tendencias, estrategias y soluciones de los fabricantes top del negocio de tecnología. Y durante estos 2 años han pasado muchas cosas, ¿no? Creo que el negocio ha evolucionado, la transformación digital es realmente lo que hoy día manda la parada en el negocio de tecnología. Temas como IoT son parte del vocabulario común que utilizamos no solamente en este medio, sino a nivel general, a nivel de consumo, industria, etcétera. Y creo que todo esto converge en una serie de iniciativas y de nuevas propuestas de negocios que tienen los fabricantes para nuestros business partners, y creo que va a ser un evento también con un alcance muy interesante para ellos. A mí, Gilbert, la verdad que la primera edición me gustó mucho. Cientos de partners de toda Latinoamérica que fueron invitados por tus oficinas locales que participaron en este evento con muchos fabricantes. ¿Me podrías adelantar un poco cuáles van a ser los fabricantes que acompañan este año a este evento? Este año vamos a contar como patrocinadores del evento con la participación de empresas tan importantes como Adobe, ArcServe, APC, HP Enterprise, IBM, Kaspersky, McAfee, Microsoft, Oracle, Polycom Plantronics y Red Hat. Bueno, Gilbert, se ve que no solamente es el tema de nube, sino también el tema de seguridad muy importante en este evento también, ¿no? Por las marcas que estás nombrando. Bueno, mira, yo creo que el tema de seguridad en la nube ha cambiado la dirección y el foco del negocio de seguridad. Anteriormente un negocio muy enfocado o en el endpoint o en el data center ha tenido que volcar sus esfuerzos hacia esquemas de seguridad mucho más complejos y mucho más dispersos, ¿no? Y creo que la propuesta que traen varias de estas compañías alrededor del tema de seguridad es bien importante. O sea, yo diría que no solamente las empresas que se han especializado de una u otra manera en el negocio de seguridad deberían escuchar lo que tienen estas compañías o algunas de estas compañías para contarles. Y hay muchos otros aspectos, ¿no? O sea, aspectos inclusive asociados con el tema de administración de energía, de data center híbrido, de propuestas de nube pública, nube privada, de gestión documental, colaboración, videoconferencia. Creo que cada uno de nuestros fabricantes tiene realmente hoy día una historia para contar, casos de éxito para mostrar. Vamos a tener inclusive algunos casos de éxito de business partners de diferentes países de la región que van a venir y contarnos su historia. Esto va a ser el segundo día. Y además va a ser un evento muy divertido, ¿no? Vamos a tener una cena tropical, vamos a tener un cóctel de bienvenida muy agradable. Bueno, al final del día Miami es Miami. Creo que a todos les gusta venir acá y van a pasar además de un par de días muy... de mucho aprendizaje, un par de días muy entretenidos, estoy seguro. Bueno, y nobleza obliga, como estamos en las oficinas de Buenos Aires, también le pedimos a Gabriel Sobek, que es el gerente general de la subsidiaria local,
para que nos dé un poco su opinión, cómo es participar en este gran evento de Nexis, llevando, me imagino, a los canales de Argentina también, Argentina, Paraguay, Uruguay, que es lo que se atiende desde estas oficinas, cómo es llevarlos a este evento tan importante, ¿no? Sí, bueno, gracias Sebastián por la mención. Yo manejo tres países, Argentina, Uruguay, Paraguay, y la verdad estoy muy complacido de poder llevar a nuestros partners a que se integren a toda la comunidad de partners de Latinoamérica. Argentina está llevando un caso de éxito que va a ser speaker en el evento, así que va a resultar muy interesante. Y en estas pocas semanas que faltan para poder dar inicio a la segunda edición del Nexis Cloud Connect, todavía los partners de Latinoamérica que quieran participar en este evento están a tiempo de poder registrarse, ¿no es cierto, Gilbert? Sí, sí, por supuesto. Y de hecho, por solicitud de varios partners de la región, decidimos mantener por unos días más el precio original de registro, pero solamente por unos días más. Así que es muy importante para nosotros que los partners se registren durante la próxima semana. O sea, queremos realmente tratar de cerrar esto a finales de este mes, cerrar las inscripciones ojalá fin de octubre, primera semana de noviembre a lo sumo. Así que bueno, yo aprovecho esta oportunidad para invitar a los partners de Latinoamérica que estén realmente interesados en dar un paso hacia adelante, no solamente en el negocio de cloud, de entender qué es lo que está pasando, cuál es la propuesta que tienen los fabricantes líderes en el sector de tecnología alrededor de cloud, transformación digital, IoT, seguridad, todos los temas que mencionaba yo hace un momento. Creo que va a ser un evento único, ¿no? El poder tener reunidos a 12 fabricantes líderes, como mencionaba, en un solo lugar durante un día y medio intenso de conferencias, trabajo y networking, que creo que es la parte más importante, el tema de networking con fabricantes, con nuestros ejecutivos de la región y entre los mismos partners, pues yo creo que eso es una propuesta que ningún otro jugador del mercado ha traído. Nosotros lo traemos por segunda vez, esperamos que esta iniciativa continúe hacia adelante y estamos seguros que, bueno, los que vinieron hace 2 años nos preguntaban casi que desde el día siguiente que terminó el evento del 2016 si lo íbamos a repetir el año siguiente y creo que muchos de ellos ya, creo que fueron los primeros en confirmar su asistencia, fueron la mayor parte de los que vinieron hace 2 años. Bueno, agradecerles por la invitación nuevamente y a todos los lectores de IT Sitio, nosotros vamos a estar cubriendo en forma exclusiva otra vez este evento y como decía Gilbert y como contaba Gabriel, vamos a estar mostrando todo lo que está haciendo Nexis para ayudar a los canales en este negocio de la nube y de la seguridad en la nube, que también es muy importante. Así que gracias a todos y nos vemos pronto ya desde Miami cubriendo este evento de Nexis Cloud Connect.